Hola amigos, están que me Federer más televisado. En este video vamos a ver el primer round de este genial enfrentamiento, gente. El mapa es Styler y se enfrentan jugando Fastest dos tremendos jugadores, dos bestias de este juego. Nuestro amigo 458 y nuestro amigo Minchul. Así que bueno, vamos a ver este enfrentamiento. Ellos dos son alumnos. Los dos son alumnos de Gangnam Life, así que se enfrentan dos discípulos. Vamos a verlo entonces, dos discípulos entonces de Gangnam Life. Y bueno, ahí está, listo, comenzamos. Y tenemos a Gensei Park, que es básicamente nuestro amigo Minchul, a las 12 en punto jugando con Terran. Me encanta la versatilidad de Minchul. Minchul juega con Seren, me hace acordar mucho a Sasu. A Sasu y a Buul. Sasu, Buul y Brain son como muy versátiles. Muy, muy versátiles. También diría Monk. También diría Monk. Pero lo veo menos ahora. Y acá en las 9 en punto a 458 de Protoss, ¿eh? Jugando con Protoss. Muchísimas gracias, Jan Zamora. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, perfecto. Jin es lo mejor en stream de Perú. Vamos, Jin. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos por acá 2 en punto. Command Center. Los racks ya. Y por acá sale a buscar nuestro amigo 458. Como siempre, aquí. Doble Gateway. Pone por acá otro pylon. Así que va a salir a querer hacer las molestias. Ahí está. También se molestan un poquito. Poner el tercer. Obviamente ellos son discípulos, ¿se imaginan? Esto es como, son como dos caballeros dorados, ¿no? Y al ser ellos dos caballeros dorados, pues obviamente conocen muchas técnicas de sí, ¿no? Así que va por ahí. Ahí voy a poner acá, exclamación, curso para los que vienen. Quiero ver el curso de StarCraft. Quiero jugarlo, exclamación StarCraft, exclamación jugar. Quiero los mapas, exclamación mapas. Quiero todos los comandos que puedo ejecutar acá, exclamación comandos, para que los tengan. Ok, así que eso es. Claro, ahí está, Minchul es Pisces, 458 es Leo. Algo así, es algo así. Así que bueno, vamos a ver. Se pégale Minchul. Ya sale entonces 458 y bueno, vamos a ver. 458 se ha ganado muchos fans, pero también muchos... muchos quieren que se lo bajen, ¿no? Así que va por ahí. Bueno, vamos a poner entonces la encuesta en YouTube, ¿eh? Hoy es viernes de StarCraft. Claro que sí, hoy es viernes de StarCraft. Y cuando no es viernes, lo volvemos viernes. Si es martes, es martes. Y si es viernes, ya saben, ¿no? Así que eso es siempre viernes de StarCraft en Remaster TV. Está el ataque ahí, muy bien. Se escuda muy bien entre las estructuras. Bueno, acá pongo, ¿cuál de los discípulos de Gangnam Life? De Gangnam Life ganará. Claro, son como, no sé, pues, Dragón y Seiya, ¿no? Una cosa así. Es Minchul. 458. Está, y se lanza el ataque. Lo vemos, está apuntando a la comunidad. No, Brain también es. Ahí está, Brain es como Seiya, Minchul es como Shiru. Y 458 sería como, no sé, como Fénix, algo así, ¿no? Va por ahí. Acá tiene que cancelar, obviamente. Lo vemos ahí haciendo las molestias. Ah, nuestro amigo 458 ha ido rapidísimo a molestar. Y lo tenemos por acá. Ahí está, Citadel of Adun. Sale por acá entonces los Marines. Vemos ahí, está haciendo esta apertura con triple racks. Ya va a comenzar a sacar ese factor. Ya lo veíamos tomando gas entonces para ello. Y bueno, por acá también Academia. Un cuarto Rax va a seguir jugando bio a unidades bio
Y bueno, protegiéndose también con ese triple command, ese triple cannon. Pero acá también un cannon en la base, porque saben que siempre se puede colar. Este cannon es para Firebat, básicamente. Quiere evitar algún Firebat por ahí. Y bueno, por acá entonces haciendo las molestias. Citadel, Robotics Facility. Y tenemos doble Robotics también. Citadel ya terminado. Vamos a ver en cuánto comienza a ser la velocidad, si es que es lo que desea. O también sacar el Templar Archives, que es una de las posibilidades. Ahí está, lo está haciendo, lo comienza a sacar ya, 458. Y bueno, viene, ya va a comenzar a hacer las molestias con el drop, con lo cual es bastante conocido. Pero me encanta esto, me encanta tener dos discípulos de Gundam Life que se conocen un montón y que los dos son buenísimos, dándonos un espectáculo tremendo de partidas, jugando con razas diferentes. En el caso de ellos, creo que esta vez es Terran versus Protoss, que es lo que generalmente se puede ver. Pero bueno, a este nivel y a conocerse tanto, te dan partidas mucho, mucho más interesantes que las del día a día. Así que ahí está, los tenemos entonces. A mí particularmente, como juego con Surge, y además como me parece muy difícil jugar con Surge en Fastest, por eso me gusta mucho, mucho ver jugar a Zazu, ¿no? Porque Zazu juega mucho con Surge y mucho con Terran. Él prefiere jugar Fastest. Prefiere jugar mucho menos con Protoss en Fastest. ¡Ah! Es que no lo puedo comentar. Lo voy a comentar al final del stream para todos, porque no puedo comentarlo ahora. Es algo muy genial. Justo hablando de Zazu me acordé. No lo puedo comentar ahora. Pero va a estar muy genial, ¿eh? Así que al final me hacen acordar. Ya lo que ibas a decir de Zazu. Ya lo que ibas a decir de Zazu y un pro gamer famoso. Me dicen así y yo me acuerdo y les comento. Bueno, vienen por acá entonces los DTs a comenzar a cortar. Y acá se durmió un poquito Minchul y lo van a comenzar a cortar. Ahí está, se da prisa. Pero acá está, comienza a matar una de las unidades. Mete el Steam Pack para escaparse. Perdió los medics ahí. Dolor para Minchul. Se protege aquí con el turret. Ya está. Lanza el scan muy bien y caza ese DT, pero por acá se ha logrado colar. Steampunk, scan, por acá, ahí está, listo, y tiene que acabar muy bien. Acaba con ese DT, cuidado, tiene que poner algún turret por ahí para protegerse. Cubre este lado izquierdo mientras que sale el drop, muy bien. Y acá podríamos tener, bueno, tenemos doble river y esto está genial, vamos a comenzar. Me siento bien ya para disfrutar la partida. Y 7 minutos de la partida, entonces han avanzado bastante en la macro los dos. Ahí está, comienza a avanzar en cuanto a tecnología, en cuanto a economía. Y miren eso, ya viene aquí, quiere hacer las molestias. Ambos se lanzan, ambos tomando ángulos inesperados para el enemigo. Así que lo tenemos por ahí, pero acá creo que lo va a ver muy bien. Se mete en una zona bastante buena donde no lo va a ver el enemigo. Muy bien, aquí vamos a ver si lo visualiza o no. Y se lo van a colar bajo un river. Cuidado con eso. Ahí está. Comienza a hacer las molestias. El Shaver que lo va a pagar caro acá. Vamos a ver si lo utiliza. Mientras que por acá también pueden bajar los tanques. Cuidado. Baja uno. Baja dos. ¡Oh, no! No lo logra hacer. Se quedó con los 56. Así que aquí ambos han quedado bastante parejos. Vuelven los obreros. Ya está sacando también aquí al Science Facility. Y vamos a ver cómo están entonces las mejoras aquí para los Marines. Uno de ataque. Y por acá para los tanques. Todavía no tenemos mejoras en las unidades mecánicas. Y viene por acá también el drop. Nuevamente doble tanque para lanzarse a hacer las molestias. Acá también un obrero para... Un obrero, digo, un Marine para escapar aquí, Y viene el drop. 458 es... No, 458 es Protoss nativo. Somos 737 en YouTube. Y en total, a ver, les digo, 770. Muchas gracias. Y viene el drop también por aquí, Así que se cuela por acá, 458. Vamos a ver. ¡Oh! No lo dejan bajar. Mira eso. Y viene por acá triple drop también. ¿Cómo es cuando te conocen, Pero acá creo que sí puedo hacer bastante daño. ¡Baja! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Lo hizo! ¡Ah! ¡Qué bien jugado! Lo deja con 33. Qué bien, lo hizo bastante bien. Viene por acá, está, le van a bajar encima también a los tanques. Quiere hacer las molestias, se pasa un poquito. Vuelve, baja, no puede. No ha podido bajar con los Zealots. Sí, porfa, no se olviden de dejar su like. Su like es valiosísimo. YouTube dice, ¿por qué le dan like a estos chicos
estos 700 chicos, si le dieran like, los 700 se imaginan. Pero sí, yo también entiendo que hay gente que lo está viendo en la tele y nada, no hay problema. Pero si pueden hacerlo, ya sabes, con un montón. Ya saben, comentarios, likes, siempre son súper positivos para el canal, ¿no? Uy, Sandstorm ahí con todos los tanques, pero bueno, no va a ser suficiente un solo Sandstorm. ¡Oh! Jugadón de parte de 458. Hizo el drop y esperó los 3 segundos. ¡Qué bien, eh! Está baja con los Zealots, muy bien. Ahí está, baja uno de los Zealots a complicar. Un saludo, ahí está, dice. Un saludo, David, a la ciudad heroica, muy bien. Perfecto, vamos ahí, miren esto. Miren, va a ser lo mismo, miren eso. Sandstorm. Otro más. Qué loco lo que hace. Bueno, un lujo que nos da 458. Y bueno, vienen por acá también los drops. Con los tanques molestando, haciendo que se queden en la base. Sigue, bueno, sacando algunos gateway por acá. Y bueno, vamos a ver porque viene un drop nuevamente. Y podría ser un poquito más. Podría ser un poquito más molesto. Aquí, imagínense eso. Bajan dos tanques. Creo que tiene algo más. Sí, sí, un tanque más que podría intentar meterse por acá. Este podría... No. Está complicado este ángulo. Está bastante bien protegido. Viene por acá también. Quiere bajar, pero hay un solo ya cuidando. Y sale por aquí el drop de nuestro amigo. Uy, lo acaba de ver, ¿eh? Lo acaba de ver. Así que hay que inmovilizar las unidades. Viene por acá también a que ver hacer las molestias. Le va a reventar el observatory. Lo hizo. Lanza el ataque. Y acá mueren los tanques con ese doble ataque de Sandstorm. Y también el tanque molestando. Qué molesto que es Minchul, ¿eh? Lanza el scan. Miren eso. Y lo acaba de ver también. Así que la diosa Fortuna lo tiene ahí. Pero los edificios lo bloquean. Avanza con todo. Tiene 55. Se lo veo meter en la base. Escapa muy tarde, creo yo. Vamos a ver si lo puede hacer. Pierde todas las unidades porque habían tanques por acá. Muy bien. Así que se queda con todos los obreros. Con los 56, 55 que tenía. Y no ha podido hacer más daño. 458. Esto es lo que vemos, ¿no? Cuando se conocen bastante bien, como están bastante prevenidos y no es tan fácil que lo vaya a complicar. Acá puede jugar con el drop muy bien para complicar. Y acá lo va a perseguir para bajar en las narices cuando sea necesario. Baja el tanque, está muy bien. No lo planta. Van a jugar acá un poco. Se ríe. 458. Ah, claro, es que justamente cuando planta, lleva el Zealot, baja un segundo. Qué locura, ¿eh? Baja un segundo Zealot. Así que no le queda de otra que retirarse por acá. Va a plantarlo en esta zona y sigue avanzando también con el drop. Salen ya los Zealots. Viene por la vía terrestre que debe molestar. Acá también ve que no puede meterse porque está vigilante. Muy bien, 458 que se lanza. Pero lo esperan acá para darle la bienvenida a los tanques. Baja aquí también. Quiere romper ese tanque de la torre. Muy bien, bueno, Sandstorm sobre los tanques. Desplanta rápido. Minchul desplanta bastante rápido, ¿eh? Así que realmente fue bueno este escape. Lo sabemos que van a caer. Llega por acá también. Toma nuevamente su parte superior. Este Zealot que va a ser dañado por el tanque. Avanza también las unidades de 458. Ya lo tenemos por acá. ¿Qué es esto? Un Zealot lanza el scan. Vamos a ver qué es lo que ha visto. Aquí quiere ver la composición, pero los dragones ya estaban en la puerta. Avanza con el Shadow, pero lo pierde de mano de esos Marines, ¿eh? Muy bien por parte de Minchul, que lo complicó un montón. Está, ya somos 800 personas, muchas gracias. Ven lo importante que es dejar los likes. Yo creo que fácil podemos llegar a 1000 si ustedes dejan los likes, si ustedes siguen comentando en el chat. Eso ayuda un montón. Si ponen un comentario, siempre es súper bueno y positivo. Se lanza con todo el ataque. Bajan los Zealots. Va a reventar todos estos tanques de la derecha. Muy bien. Sale el drop también para tomar nuevamente la parte superior. Y bueno, repele el ataque mientras que se lanza 458 con el drop nuevamente. Y estas partidas no te dejan respirar, ¿eh? Tremendo. Ahí está. Baja nuevamente la población. Solamente 5 de diferencia. 3, que digo, 1 de diferencia ya. La población de obreros también, ¿eh? 79-73, bastante pareja. Suben los tanques por esta zona, cosa que también es bastante arriesgado. Avanza por el medio, por acá 458 va a intentar bajar. Se mete ahí poco Marine, puede hacer daño. Por acá la sorpresa, también el bunker que tiene y no puede bajar. Ya está, pierde los Marines. Cuidado que vuelven los SCVs, pero bueno, no hay más daño ya en la base. Ha perdido también algunas unidades. 458 tiene 182, pero acá sigue atacando nuestro amigo Minchul. Y qué genial es. Estos están
ojo por ojo, diente por diente. Miren cómo me quedan los dos. Qué locura, ¿eh? Ya me habían dicho ya. Las partidas contra Minchul son bastante interesantes, en realidad. Bueno, ahí está. Va a volver aquí a la base. Y ambos están aprovechando también para hacerse mucho daño por la distancia que tienen las bases y por también la duda que puede tener el enemigo ante estar en una base como las 12 o como las 9 en punto. Sale por el medio. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uf! Va a tener que volver aquí. Ahí está. Baja en esta zona. Se lanza con todo, pero hay mucho suelo. Con lo cual, bueno, va a poder parar bastante bien. Miren esto. Buen ataque de parte. No, qué bien jugado. Ya sale el Vessel para poner el Defensive Matrix y así complicar muchísimo la posición de estos Zealots. Acabo de decir un golazo que le meta a Defensive Matrix a los tanques de esta parte. Los de Vergunza haciendo mucho daño, pero bueno, le deja ordenarse bastante bien a Minchul, que planta los tanques haciendo una especie de arco para defenderse, pero viene con todo, ¿eh? No le importa nada. Minchul va a tratar de detenerlo acá en la puerta. Baja un montón de tanques. Miren esos 5 tanques en la cara. Va a bajar y no sé si tiene alguno más. Sí, tiene alguno más todavía. Acá directamente tiene que volver 458. Y aquí nuevamente baja otro tanque. Sidestorm contra estos tanques. Se tiene que suicidar prácticamente. Sigue droneando. Digo, sigue dropeando. Qué belleza este drop. Van a volver ahí. Uf. Se salvan el último ataque. Viene nuevamente por acá. Sale al ataque. No quiere que le plante estructuras al medio. Avanza con el Vessel. Tiene visión. Avanza adelante. Cuidado con esto porque tenemos el drop ahí en la cara. Salen los Marines. Viene el drop también por parte de Minchul, que no se quiere dejar, que no se quiere quedar atrás. Baja el drop de los Zealots haciendo el Zealot Bombing. Pueden Sidestorm para acabar con todos los tanques, pero salen ya algunos más. Mientras que por acá trata de colarse. Vamos a ver, hay un montón de cannons. Y yo no había visto antes a 458 peleando palmo a palmo cada partida, ¿eh? Planta nuevamente por acá, sigue molestando 458, que logra tener la hegemonía en la parte central del mapa con estructuras. Acaba también de liberarse de esa presión. Miren la cantidad de estructuras ahí funcionando. Viene por acá nuevamente. Qué molesto que es. Qué molestos que son ambos, ¿eh? Y minas, ya vemos minas al fin para evitar la incursión de los Zealots. Ahí está. ¡Oh! Buen mind drag por parte de 458, que le da en el punto exacto, ¿eh? Estamos viendo mucho drop, pero bastante micro esta vez. Y sale con todo Minchul, que tiene un montón de unidades ya. Los Marines aquí arrinconados en la base para cuidar de algún drop. Avanza por este lado también los tanques que quieren hacer las molestias. No hay visibilidad, no hay visibilidad del enemigo. A ver, por acá hay un Zealot en esta zona. El centro ya está tomado. Muy bien. Muy bien jugado por parte de Minchul, ¿eh? Se lanza el ataque. Van a caer ahí los drops. Vamos a ver. No se debe juntar tanto. Pero el Sidestorm, ahí está. Lo vemos nuevamente. Viene Zealot Bombing. Hace un buen split de tanques. Pero aún así es demasiada la molestia. Este Marine ahí lo vemos. Miren las mejoras, ¿eh? 2-2-1. Y ya a 458 le comienza a sobrar el mineral. 11.000 como vemos ahí. Y bueno, le comienza a sobrar un poquitín de mineral. Muy bien. Avanza por acá. Y ahora sí viene, creo que un drop bastante serio, ¿eh? Sí, está sacando ya carriers 458. Se escapa por acá. Aquí están. Y los tanques ya bajaron aquí. ¡Cuidado! Cuidado, ¿eh? Y ya sale ya. Tiene ahí los... Tiene los carriers. Ya ahora sí tiene 7. Viene por acá entonces con los carriers a defender esta posición. Aquí también en la puerta. Toca y llama a la puerta. Salen los DTs entonces para cortar. Cuidado que acá hay Vessel. Cuidado con los Vessel. Vienen los drops también a molestar. Hay tanques en esta zona. Se puede lanzar con todo. Siguen los drops aquí también haciendo las molestias. Buen Sandstorm. Cuidado con los Vessel. Son heridos. El DT que va a caer también. Ahí está. Listo. Logra posicionarse. Tiene un turret de aquí en esta zona. Y vienen los carriers a defender. Lo cual lo obliga a tener más gas. Más gas a Minchul y además sacar algunos Goliaths también. Pero viene por este lado y puede atacar por la parte superior, que sería lo ideal, ¿eh? Baja nuevamente con este drop. Va a perder los tanques aquí. Siguen los 7 carriers. Está haciendo 6 más, ojo, ¿eh? Comienza a llenarlo de turrets también en esta zona. Sale el Archon a defender. Pero lo revientan ahí. Veíamos ya tiene 3 de plasma. 1 de ataque, 3 de plasma y 2 de armadura. Y mientras que nuestro amigo Minchul alcanza el 2-1. Ya creo que está a punto de tener el 2-2 también a los 19 minutos. Viene por acá un drop de tanques al parecer. Va a tratar de hacer la molestia mientras que está
defendiendo, bueno, no defendiendo, atacando justamente, haciendo la ofensiva en la parte de la entrada del enemigo. Se lanza con todo, 4, 5, 8 y un momento propicio para hacer el drop. Avanza por este lado, entonces quiere hacerlo. Vamos a ver, a un golpe ese tanque. Baja, baja, baja. Tiene 53, ¿eh? Uy, no lo plantó. 46. Puede hacerlo, puede hacerlo. No lo logra hacerlo, pero bueno, le hizo daño. Lo dejo con 46. Salen ya los carriers. Tienen que volver a minar en esta zona. Sigue mandando unidades. Llegan los Goliaths. Se van a proteger aquí con los turrets. Y Minchul, que toma una buena iniciativa. Y viene por acá también. Parece que un corsario, dos corsarios. No hay drop todavía. Va a salir con todo. Vemos la... ¡Oh, EMP! ¡Oh! Le dio un buen EMP con todo esto. No importa si perdió el vessel. Tiene otro todavía por acá. Y podría meterle un EMP a los cabros que se escapan. ¡Cuidado! ¡EMP! ¡Oh, está! Le metió el EMP. Los deja todos sin escudo. ¡Miren esto! ¡Qué tremendo! Sin escudo, sin plasma. Se han quedado todos. Así que... ¡Qué perfecto para Minchul! La verdad que puede ahora sacar los Valkyries. Miren eso, están los Valkyries que podrían cazar en este momento los Carriers. Y el detalle acá es que Minchul va ganando tiempo. Porque lo que pasa es que, o sea, lo que va a pasar es que mientras esos Carriers recuperen los 150 de escudo, van a venir, justamente están los Valkyries. Se ha quedado complicado, pero bueno, son... complicados por los Carriers ahí, interceptados por los Carriers. Muy bien, acá el ataque... Tiene que simplemente micrear, mientras que los carriers aprovechan a bajarse a los tanques para que salgan las unidades terrestres. Y además también hay mucho turret, así que se complica un montón la posición de 4-5-8. No lo había visto sufrir así a 4-5-8 antes y sale ahora sí muy bien. Ya no hay tanques, así que los celos van a poder comenzar a reventar los turrets. Vienen por acá algunos tanques ya, así que nos escuchó Minchul. Sigue poniendo algunos turrets también, mientras que hay menos Goliath cada vez. Cada vez menos Goliaths. Tienen que sacar algunos más. Vemos ahí 11 Goliaths en producción. Los tanques que se refugian bajo los turrets. Sigue perdiendo turrets. Acá siguen atacando los Zealots. Vamos a ver por qué este SCV vive con las justas. Vamos a ver si acaban con él o siguen dejándolo vivo. Cuidado con esto también. Podría haber un drop aquí queriendo sorprender. 45 bebedos para nuestro amigo 458, que bueno, tenía un montón de mineral, pero ahora ya está casi parejo, 5000 contra 4000, no nos olvidemos de eso. 200 de población para 458 y 200 de población exacto también a los 22 minutos para nuestro amigo Minchul. Lanza el scan ahí, vamos a ver qué es lo que ve. Viene el drop y lo intercepta rapidísimo, cuidado porque no ha hecho daño sobre el... ahí está, y vamos a ver porque el tanque acaba ya con ese intento de drop, mientras que se lanzaba por este lado también, hacer las molestias con los carrier, y bueno, lo dejó acá simplemente con 3 Goliaths, los turrets aquí molestando todavía, y llegan los Valkyries para defender esta zona. Muy bien jugado por parte de ambos, bueno, en este intercambio de alguna forma perdió mucho más 4-5-8, pero voy a reponer rapidísimo. Vemos que está sacando por acá 11 Corsarios, 3 High Templars y 7 Zealots. Porque sabe que van a haber ahí mucho turret y algunos tanques, o unos cuantos tanques en todo caso. Y viene con todo, vemos acá la cantidad de Carriers. 11 Carriers listos para hacer las molestias y van a tratar de colarse. Avanza por acá los 11 o 12 Corsarios. Completamente el ataque, hacen trizas ese Engineering. Muy bien, buen Sidestorm aquí, muy dañados los Valkyries. Cuidado con eso. Lo distrae, fusiona ya las unidades, lanza el Sandstorm, quiere bajarse a los SCVs y lo hace muy bien. Por acá también los Archon que terminan, hay un solo tanque para defender. Llegan ahora sí, 3 más, se alista por acá también seguramente para hacer algún drop. No tiene Shatter todavía, avanzan estos Archons. Va a comenzar a reventar algunos turrets, no lo puede hacer. Viene por acá también con los Carriers y Minchul, que... ¿Cómo complica, eh? Ahí está, se lanza por acá. Yo creo que acá puede limpiar toda la parte izquierda inferior. La va a poder limpiar. Hay turrets que están heridos. La posición le ayuda. Y bueno, son 11 carriers, ¿eh? Tampoco es tan poca cosa. Lanza el scan. No hay mucho tanque. Vemos 3 nada más. Así que estos celos tienen que poder avanzar, ¿eh? Poder limpiar esta posición. Vienen los Valkyries también a complicar. Pero bueno, vamos a ver cómo están los carriers que ya recuperaron escudo. No, ahí le metieron otro. Sí, miren eso. Le reventaron el escudo con el EMP. Genio Minchul, ¿cómo es que lo complica? Cuidado, acá no tiene turrets, así que tiene que retroceder con los tanques. Los pierde ahí, vemos rapidísimo. Y viene el drop, viene el drop por acá. Viene la sorpresa por parte de Minchul, quiere complicar.
Quiere tenerlo ahí. Vamos, ahí está. Vamos a ver qué es lo que hace. Tremendo ataque. Directamente le cazan el... ¡No! ¡Uy, tío! ¡Ah! ¡Uy, qué bien jugado! Lo dejó con 47. Ha igualado las condiciones. Por aquí, nuestro amigo 458 con ese ataque. Muy bien. 24 minutos de la partida. Sigue poniendo los turrets aquí. Ahora esta vez hay más tanques. Buena posición por acá. Miren esto. Llegan con la justa a perder aquí los dos. Fire Templar. Buena. Logra lanzar ese Sunstorm y tiene un drop por aquí, me parece. No, eran simplemente corsarios. Y esto, qué importante lo que hizo con ese EMP, qué importante tiene. Ahora miren esto, estos Carrier 4 nuevamente le han metido EMP, como lo complica un montón. Sin plasma es bastante escudo que te quita, ¿no? Completamente sin escudo y sigue avanzando por acá Minchul, que ahora va a comenzar a complicar y a reventar algunas estructuras, lo cual es súper importante. Igual se lanza por acá. Vemos los Valkyries que podrían lanzarse con todo el ataque, pero bueno, prefieren primero hacer acabar con esos corsarios. Bueno, las mejores de ataque también están bastante buenas. Está 3-3 ya para los protos. Vemos cómo caen algunos de los Valkyries. Acá también se nota en el ataque de los corsarios y salen ya los Zealots. Buena combinación de unidades. Los dos ya no han hecho más obreros. Han quedado 45-43. Así que vamos viendo cómo a 458 se le va acabando el mineral por las unidades tan caras que está sacando. Pero lo mismo va a pasar con Minchul. Y cuidado, porque acá viene un drop que si es bastante bueno, si pone en jaque mate completamente a Minchul, ¿eh? Vamos a ver, avanza por acá, pero lo ha detectado muy temprano. Vamos a ver, los tanques ahí son un montón. Baja con el High Templar. ¡No! Mucho daño por los tanques. Bueno, sobrevive a ese drop, mientras que por acá aprovecha para salir 458 con los Carriers. 26 minutos de la partida. Tremendo lo que estamos viendo por parte de ambos jugadores, ¿eh? Partidaza que nos dan. Salen por acá entonces los Valkyries, vuelven aquí. Hay mucho tanque también, pero tiene que cuidar mucho el juego aéreo. Miren esto, el ataque de los corsarios, tremendo daño. Y bueno, acá se apoya también un poquito en los turrets, así que es algo más ventajoso enfrentarse de esa forma. Mientras que siguen migrando por acá, Minchul contra nuestro amigo 458, que bueno, se lleva los carriers ya. Tiene ya lista el drop. Mientras que por acá se va quedando sin turrets, cuidado con eso. No tiene muchos obreros, ahora sí, han recuperado 55, 458 y 59 nuestro amigo Minchul. Viene por acá también, intenta nuevamente un drop. Va a salir, ¿no? Va a aprovechar. Primero ataca con los carriers, eso es un poco la táctica, ¿no? Atacas con los carriers y te vas metiendo con el drop. Vamos a ver, porque los obreros no se han ido, lo puede pagar, cabrón. ¡Sidestorm! Lo deja con 60 y bueno, acaba ya con las molestias. Mientras que por acá, cuidado, porque los carriers han sido reducidos, le queda 8, están 4 de ellos prácticamente muertos. Sigue atacando con los goleas sin importarle mucho. Aquí unos turrets se ven importantísimos. Logra limpiar todos los turrets. 3-3 ya. Llegan los Valkyries acompañando aquí el ataque de nuestro amigo Minchul. 27 minutos de la partida. Lanza el Sunstorm. Uy, ese Sunstorm que se baja varios interceptores. Tiene que volver a recargar. Comprar los interceptores por acá. Miren la cantidad de kills que tiene y lanza nuevamente otro Sunstorm. Es que toda la población está en Carriers, no tiene mucha población terrestre. Obviamente se va reduciendo la potencia de los drops y Minchul está bastante atento para poder complicarlo. Y vemos ahí la cantidad de tanques, la población cerca de 200, comienza a sacar algunos Goliaths también. Y bueno, se lanza con todo. Buen tiempo. Lanza ahí. Muy bien. Los tanques va a perder al menos 3 de ellos. Seguro. Está. Los vemos. Cae un cuarto tanque. El ataque directamente por parte de los corsarios. No hay más turrets. Se ha quedado en construcción. Y bueno, vemos que van a comenzar a perder. Va a comenzar a perder los tanques. Pero cuidado, porque se ha dejado vida de 3 carriers que prácticamente están muertos. Lanza el Sunstorm contra esos tanques. Y ahora seguramente deben recibir el ataque los Goliaths. Se lanza, vamos a ver, tiene que refugiarse por acá con los carriers, entre los tanques, entre los cannons. Los tanques que ahora sí deciden avanzar. Avanzan los Valkyries, contra esos corsarios. Y acá cuidado, porque no tiene. Van saliendo 5 carriers, están esperando acá a sus amigos todavía. Y bueno, Minchul que se comienza a meter a la base. Minchul casi en la base. Somos 926 personas, muchas gracias. Sí, pinta mal, pero salen 5 acá, 5 están por salir ya. No falta, no, si falta 6, están a la mitad.
29 minutos de la partida y no van a salir a tiempo, parece que no. Parece que no van a salir a tiempo, por acá se lanzaba la cantidad igual de obreros. Y avanza con los tanques, también debería desplantar por esta zona para meterse. Los goleas defendiendo, caen los escudos, caen los edificios. No hay Vessel, ¿dónde está el Vessel? ¿Dónde está el Vessel? Los nitis comienzan a cortar, pero bueno, contra tanto Goliath no van a poder hacer mucho. Los carriers siguen esperando. Sí, totalmente, no pinta bien. No pinta bien para 4, 5, 8. Le quedan solamente 3. 3 carriers. Ha visto que no hay. Puede avanzar. Está, lo va a hacer muy bien. Va a avanzar. 30 minutos en la partida. Lo puede tomar acá. Un celo de, encerrado acá sin poder ayudar a los compañeros. Salen los carriers ya. Tiene solamente 3. Se va a pegar todo lo que puede. Y esto se termina, parece, a favor de Minchul. Sale con todo, lo vemos ahí con los Goliaths complicando. Tremendo juego que estamos viendo. Ahí está, salen los DTs. Muy bien, no hay turret. Comienzan a cortar los DTs para retrasar el ataque. Pero sale el scan, se queda sin unidades. Vemos que está, es que todo está acá. Los carriers ya salieron y ahora sí va a poder defenderse. Pero con el enemigo dentro, ve complicando. Viene por acá también el celo que sigue cuidando en esta zona. Le cuelan. Triple, cuádruple, cuatro turrets. El River que se sacrifica, pero súper rápido. Acaba de caer. Hay que comprar también los interceptores. Se demora todavía. 4-5-8. No le da el multitasking por acá. Y ya Minchul está metido en la base. Esto parece que tiene. Parece que tenemos ganador. Dentro de poco todavía no manda el GG nuestro amigo 4-5-8. Pero al parecer esto se le va a complicar. Vamos a ver. Se comienza a meter toda la fuerza. Terran ya por la entrada. Llegan los tanques. No hay forma de defender. Lanza el scan. Va a avanzar mucho más. Y cuidado porque se acercan a la base. Y esto se puede terminar. Sale otro River. Avanzan los carriers. Quiere defenderse. Vienen hasta los corsarios. Tiene 6. Quiere defenderse con todo. Mikrea también, además. Mikrea aquí con el río lo perdió, tío. ¡Ah! Le mataron los obreros, lo deja con 52. El ataque de los tanques es tremendo. Sale ahí furioso, 4-5-8. Va a bajarse los tanques porque sabe que son los que le pueden causar mayor molestia económica. 1400 de economía contra 3000. No hay nada más que hacer, ¿eh? Voy poniendo el marcador. Tremendo, entonces, acá está. Esto es un 1-0, cantadísimo. El turret está poniéndolo en la cara, básicamente, de la base de 4-5-8. Se rehúsa a salir. Se me gusta mandar el GG 458, pero miren esto, como la entrada está tomada completamente. Los Vikes se acaban de bajar otro carrier más. Los Goliaths le sigue metiendo Troubles en la puerta. Los Vikings esperando la presa, ¿no? Ahí está, y avanzan los tanques, ¿eh? Avanzan los tanques ya hacia una posición sin retorno. No hay retorno por acá, vino por acá con el corsario, pero simplemente... Vemos que tiene menos obreros. Sigue sacando obreros, pero esto no lo puede parar, creo yo. Le sigue metiendo más turret, Minchul. Avanza. Vamos a ver si le mete el scan. Ahí está, miren, cerca de la tierra prometida, que es el nexo, ¿eh? Está, sigue metiéndole en los turrets. Salen más river para defender. Comienza a perder los gateway. Esto es muy malo, ¿no? Y está, tenemos el GG, entonces. GG de nuestro amigo 458. Y esto se pone entonces 1-0 en el primer round. Vemos los GGs y las Fs en el chat con lo que vemos haciendo acá en esta primera y genial partida que hemos visto terminando. No sé cuánto tiempo ha durado porque se me falla acá en esto. Somos 945 personas. Los dejo con estos videos recomendados de Round 1. Minchul, entonces 1-0 se impone ante 458 con los Terran. No te vayas porque en el siguiente video vamos a ver el segundo round. No te lo pierdas, ¿eh? Así que ahí está. Soy Young Story Master TV, acá te dejo un video recomendado, bueno, el siguiente video y por allá este que te recomendamos YouTube y yo, YouTube y Remaster TV. Nos vemos en el siguiente.